Muy buenas gente que hay. Bienvenidos a otra partida de escaramuza del Warhammer 40.000 Dawn of War Soulstorm. Y voy a pausar porque... Ay, mira. No, coño, esto es la velocidad, coño, que soy gilipollas. Si os mola mucho esos vídeos, vamos a hacer vídeos, por así decirlo, con lore, ¿vale? O con trasfondo, mejor dicho, ¿vale? Entonces, básicamente... Vamos a darle... ¿Qué coño? Vamos a darle esto. Que creo que vaya lento más o menos. Bueno, no. Normal. Normal, vamos a ir normal. Entonces, como veis, aquí tenéis este capítulo que yo he creado. Me gusta este color de tela. O sea, cuando veáis los marines ya lo veréis. Aunque si habéis visto mi partida de Dawn of War 2, ya sabéis más o menos cómo es. Y básicamente, pues, podemos decir que estamos como en una base o fortaleza en algún planeta perdido de la mano del emperador. Y nada, los orcos pues han invadido este planeta. Nosotros estamos aquí antes que los orcos, pero los orcos parece que han invadido este planeta. Y como veis, pues son un huevo. Son tres orcos, ¿vale? Los tres van juntos. Pero la población local, viendo este ataque de orcos, pues han sucumbido a los poderes del caos y han decidido pues también, si van a morir, pues morirán pues derramando sangre orca o de marine. Da igual, ¿vale? Voy a mostrar los primeros marines, ahí tenéis la paleta de colores de mis marines. No, que llamarlo guardia pretoriana, pero por desgracia hay un puñetero capítulo que tiene ya, malditos pitufos. Tiene ya ese maldito nombre ya, así que sería copyright. Su copyright me dice no, que me jodan, puto streamer. Así que nada, ya veré cómo coño llamo yo a esta gente algún día. Aunque ya veréis que también tengo a esta gente pro del caos. Si tuviera que hacer un trasfondo a esta gente, es que en algún momento este capítulo sufrió una separación de ese rollo y lógicamente pues todo se fue al carajo. Y como si visteis en el plan, ¿cómo se llamaba el juego este? El mártir, el Inquisitor Mártir, pues con ese capítulo que eran los vigilantes, pues casi lo mismo con esta gente. Y bueno, los orcos pues han visto que más o menos aquí pues han decidido dividir su fuerza. Por un lado van a ir a por la población local, que creen que está débil, pero tampoco es que esté tan débil. Y por otro lado han decidido ir a por la base hecha de marines leales. Como veis, estamos empezando a mejorar todo esto. Son demasiados orcos aún. Nosotros tenemos muy pocos marines. Solo tengo 8 nada más. Y aquí siguen reventándonos. Estos orcos creen que pueden conquistar este planeta y no va a ser así. Nos replegamos hacia atrás porque este punto de requisa se va a mejorar. Y gracias a esa mejora podemos empezar a reventar a los orcos, pues por así decirlo, en este callejón de la base, ¿no? Como veis, empieza a atacar los edificios nada más. Gran error de su parte. Y que comience la masacre. Mientras, lógicamente, pues por aquí también tenemos más... Los orcos están atacando a la población local. Que por cierto, se han sucumbido a Khorne. Pues si no lo sabíais. Pues eso de los... Bueno, no sé, a lo mejor los trabajadores del mundo han entrado también a este planeta. Gracias a ellos. Por aquí está intentando construir el punto de requisa, pero lo tienen complicado. Nosotros aún seguimos defendiéndonos de esta gente, pero ya como veis son muy pocos. La defensa de este primer ataque ha sido un éxito. Pero los marines espaciales del caos pues tienen un problemilla. Son demasiados. Y como veis, no paran de venir más y más orcos. Conquistándole cada vez más sus puntos. Han perdido tanto este punto como este de acá, creo yo, si no recuerdo mal. Está intentando por todos los medios defenderse, pero por mucho que adoren al caos, su sentencia está echada. Por aquí, pues sigue intentando atacarnos, pero yo de mientras aquí, pues estamos aumentando las defensas de la base. Vamos a hacer que sea impenetrable, pero también tenemos que conseguir más energía y requisas. Así que tenemos que ir a por estos dos puntos de escucha de acá. Mientras, pues como veis, todos los puntos de escucha de la base pues ya han sido mejorados y ya están ya defendiéndose. Mientras por aquí hemos pillado una banda de orcos, una escuadra, que ha sido totalmente aniquilada. Mientras ha llegado el señor del caos, pero dudo que pueda hacer mucho. Matarán a unos cuantos, eso es cierto. Pero como he dicho, dudo bastante que sobreviva y que haga una gran diferencia. Además, si hace esta tontería que está haciendo ahora, pues lógicamente no va a hacer mucho.
Como veis por aquí, los marines limpiando toda la escoria piel verde. Bueno, no sé si es piel verde o verde. Ahí no, no sabía decir. Y por aquí pues han dicho, pues este tío dijo, ¿qué estoy haciendo? Y le han cocido balazo. Mientras el señor del caos siguiendo resistiendo todo lo que puede, aunque seguramente ya va a caer dentro de nada. Voló y con ello palmó. Y hablando de palmar, el señor del caos ha caído. Y con ello, yo creo que ya con todas las esperanzas de los residentes de este planeta de sobrevivir. Y como veis, el volante ya está casi a la mitad. Pero son demasiados orcos. Mientras, nosotros aquí estamos segundo los puntos. Y el señor también. Este punto de escucha orco, que ese maldito canijo o Gretchen nos está dando bastante por culo. Pero la fiesta no acaba, porque como veis, los orcos están viendo refuerzo. Quieren recuperar lo que era suyo. O lo que mejor dicho han conquistado, porque esto era todo nuestro, en verdad. Y como veis, todos estos orcos con cohetes están intentando volver a capturar este punto. Mientras, pues como veis, como he dicho, esto ya va a ser la aniquilación total de la población local. Pero siguen lanzando ataques los orcos también a la base. Como ya han visto ya que el caos les haya reventado casi, pues están yendo con nosotros. Pero como veis, hemos rechazado también los ataques por acá. Estamos aumentando los puntos, conquistando también este punto de escucha. Y ahora toca, pues eso, defendernos todo el rato. Ahí vienen por otro lado los orcos a intentarlo. Pero con eso van a comer solamente volters. Y su muerte, nada más. Pero aquí creo que los marines son mucho marines y también cuerpo a cuerpo revientan que da gusto. Lo que creo que los marines en cuerpo a cuerpo revientan más que los marines del campo cuerpo a cuerpo, lo cual me deja un pelín todo lo que es eso, pero bueno. Por aquí está todo mejorado con su torreta también y todo eso. Defendido este punto. Mientras que, como veis, por aquí unos canijos que quieren palmar. ¿Cómo se llama esta gente? ¿Gretchen o canijo? Gretchen. Bueno, los canijos como dicen los orcos a esta gente, ¿no? Pero... y parece que solo hay un pequeño momento de tranquilidad. Pero eso de que ese pequeño momento de tranquilidad va precedido por una tormenta. Mientras, pues nada, aquí han decidido, pues, servir como práctica de tiro. Yo que sé por qué. Y, la población local ha sucumbido totalmente. Incluso con los poderes de los dioses de deformidad han caído. Eso demostrará... bueno, se lo pensarán... bueno, se lo pensarán, ya no. Pero eso demuestra que los poderes del caos no siempre ayudan. Y son los que tenían que estar unidos con nosotros, pero no quisieron. Pero como veis, ataque total... bueno, ataque total no, ataque a la base. Pero que solo es una estación porque aquí viene el ataque fuerte, pero como veis sigue mandando refuerzos, porque todo ese ataque va a ir a recuperar todos los territorios. Como veis, nuestro punto de escucha todo eso está mejorado, pero aún así mandan mecánicos y este punto va a sufrir bastante. Pero mientras, la base también está existiendo bastante bien. Como veis, un montonazo de orcos también acabando con un montón de nuestros marines, pero aún así los marines están defendiendo. O la base, mejor dicho, está defendiendo bastante bien. Incluido el capitán. ¿Capitán o comandante? Comandante, perdón. Pero como veis, esta parte, la cosa está muy, muy chunga. Los orcos aquí han penetrado bastante. La torreta está a punto de caer. Bueno, está a punto. Tenía fuego, pero pensaba que estaba cayendo ya. Pero aún así, le va a costar bastante. Eso sí, estos marines han dicho, nada, que se encargue de ello. Pero no, ya por fin ya van para adelante. Ayudan a sus hermanos de batalla. La base, como veis, ha resistido. Un montón de cadáveres aquí, de orcos. Y como veis, pues aquí también parece que va a resistir. Estos orcos se están retirando. Todos los orcos de aquí se están retirando. Parece que saben que han sido derrotados en este ataque. Y el mecánico también cae, por lo cual tanto va a caer todos estos orcos. Oh no, mira, han sobrevivido unos cuantos. Pensaba que iban a caer todas las cuadras. Como veis, ha habido aquí una gran masacre también.
Baluarte mejorado, por lo cual aquí estamos haciendo ahora el capellán. Me imagino que alguna que otra mejora también en los puntos de requisa y todo eso. A ver que vea. Por aquí no. Pues no sé en qué se me está gastando la pasta ahora. Pero todo el pasado, ¿qué estás haciendo? Porque, vale, sí, estamos mejorando los... O los puntos mejorando los puntos escucha. No, estamos mejorando la requisa. Bueno, tampoco está tan mal. Economía siempre. Esta partida hace un montón de tiempo que no la... Que la juego. O sea, ni acordaba que existía esta partida. Pero después cuando vi digo yo, ¿qué partida es esta? Que hace tiempo no me acuerdo. Pues tengo otras dos más. Y esas dos... La segunda es de... Guardia Imperial contra Orcos. Y lo voy a decir bien el título. Guardia Imperial en singular contra Orcos en plural. Y... La otra es un... Otra partida de escaramuza que es un 2 versus 4 versus 2. En el que esos 4, pues, va a ser... La rampante la partida, así que... Como he dicho, si os mola tela estas partidas y si veo que tiene mucho apoyo, pues seguir haciendo más, la verdad. Bueno, mientras, en el descanso, porque como veis, ahora hay otra calma. Que seguramente será la calma bastante... No sé por qué la máquina le gusta hacer esto en este juego. Lo cual me jode bastante. Siendo orcos, no es agresiva. Bueno, es agresiva al principio, pero después se queda ahí. Sin hacer nada. Como veis, no hace absolutamente nada. Entonces, si cambiamos de jugador... No, esto no quería. Pues aquí tenemos lo de los orcos. Fijaos todo lo que tiene y tiene también todo este punto y todo eso y no está gastando absolutamente nada y me estoy quedando súper loco. Lo mismo pasa con los demás. Bueno, sí, aquí está gastando en chicos y en más cohetes, pero son infantería. No sé por qué nunca o casi nunca le veo hacer vehículos. En mi segunda partida que estoy contra Guardia Imperial sí hicieron vehículo y joder, no me costó nada esa partida. Madre mía. Hicieron vehículo y madre mía. Y después el que dijo que la Guardia Imperial no es defensiva se harta de reír en esa partida. Que no era una facción de defensiva. Que después en tier 4 sí es una facción que... O sea, con el Levant... Uy, Levant Ra... Bueno, sí, con los Levant Ra y con... Esto es el caos que está muerto y con... El Baneblade es una facción ya súper ofensiva, pero al principio es súper defensiva, la Guardia Imperial. Bueno, pues por aquí saqué a Capellán para curar a esta gente. Estamos, como he dicho, mejorando aún más las defensas de la base. Mejorando los puntos de requisa, que como veis ya están los tres al nivel 2 mejorándose. No sé si aquí estoy mejorando, parece ser que no. Como veis, estamos poniendo lanzallamas a la peña. No sé si es lo mejor del mundo. Pero bueno, son orcos, al fin y al cabo. Y una escuadra total de Volteres pesados. Mientras aquí, pues parece ser que Volteres pesados y aquí rifles de plasma. Como veis aquí, ya empezamos a sacar ya el culto mecánico. Y como he dicho, ahora creo que los orcos se van a calmar. Han visto que no puede ir a la ofensiva, así que creo que han decidido ir a la defensiva. Lo cual es súper raro en los orcos, pero bueno, no soy yo para... No soy orco, así que no tengo ni idea. Y bueno, como veis, mejoras por todos lados. Por aquí esto. Mejora también la armería. No sé si estamos aquí mejorando los puntos de escucha. Aún no. Lo cual me extraña. No sé si tengo todos los de estos de plasma. Me falta uno, ¿verdad? Me falta uno. Pero todo el pasado. ¿Cómo que no has hecho los 6 de estos generales de plasma? Yo me enteré. ¿Está haciendo la mejora de energía y no ha hecho el sexto? La madre que te parió. La madre que te parió. ¿En serio no ha hecho el sexto? Coño, me estoy quedando súper... Lockens. Bueno, pues nada, mientras... Duro este momento de tranquilidad, vamos a dar velocidad. Y ya veré si... Es que parece que ya ahora... Bueno, ahí tenemos al bibliotecario. Me parece que ahora no va a haber mucha acción. Dreadnought por ahí. Otra unidad de escuadra marine. Otra torreta por allá. Mejorando el baluarte ya al nivel 2. Creo que era un baluarte fortificado. Ahora el siguiente nivel. No, monasterio, no fortificado. Y esto, lanzamisiles. Por aquí minas por todos lados. Pero ya os digo ya que me parece que no voy a utilizarlo. Si no recuerdo mal. Como he dicho, hace mucho tiempo no hago esta partida. Coño, es que me extraña que no esté... ¿Dónde está el otro? ¡Energía, loco! ¿En serio no me la he...? Me cago en todo.
Bueno, por aquí haciendo esto para transportar a los exterminadores. Ahí empezamos con, creo yo, como siempre, ahí está, los exterminadores normales. Y ahí estábamos los asaltos, o veteranos. ¿Y esto a dónde vais? ¿Por qué os mando ahí? Ah, porque estoy reparando la torre. No, qué coño. No tengo ni idea por qué mando ahí. No me acuerdo. Pero bueno, marines por todos lados, como siempre. Haciendo toda la base, Predator está bien por aquí. Y creo que ya vamos. O mejor dicho, voy a dar que primero. Me pondré acá. Coño, es que me extraña también que no me juega ni estos dos puntos ni nada, tío. Vaya, vaya con el Predator del pasado. Es para me pegarle una hostia que te cagas. Pero es que ni el otro energía. What the fuck. Es que me extraña, por ejemplo, que no lo hiciera acá atrás o yo qué sé. O aquí al lado, que no hay ningún problema. Es que no tengo ni puta idea por qué no hice eso. Bueno, ya sé, como siempre, los vehículos y la infantería se movían, así que los pongo aquí en medio. Porque como si lo bajara todo desde aquí del tirón sería un gran error. Así que nada, vamos para adelante. Porque dentro vamos a lanzar el ataque. Y como veis, los orcos solamente tienen infantería. ¡Anda, si hicieron de los vehículos! Joder, pero antes la hotel, era hacerlo. Madre que me gustaría. No, ve todo lo que tiene aquí. Que fija todo lo infantil que tiene acá. Bueno, comenzamos el ataque. Y como veis, pues estos tíos van a ser aniquilados, no, lo siguiente. Y encima con las minas ahí, pues nada. Comienza el ataque de los marines. Estos sucios orcos van a pagar muy caro invadir este planeta. Aquí el no fue infernal, creo que es este. Sí, el Dreno fue infernal aquí. Comiéndose todas las hostias. Está a punto de caer ya. Nuestros marines exterminadores se han transportado pues justamente para hacer también un montón de daño. Y como veis, solamente ha quedado un montón de cuerpos de orcos. Creo que no ha caído apenas ninguno de nuestros marines. Bueno, apenas. Y diciendo creo que ninguno, mejor dicho, porque no hay aquí ningún cadáver. Y por aquí arriba creo que tampoco ha caído ni uno, así que ya tú. Oh, el capitán también se volvió a mandarlo. Maldito sea. Joder, el peto del pasado está, vamos, que te sale. Y los orcos, incluso he escuchado otra estación, sus aliados, los otros orcos, no están haciendo absolutamente nada. No sé por qué. Pero como veis, la primera vez de los orcos está sufriendo bastantes pérdidas. No va a quedar ningún edificio en pie. Hay que vivirlos totalmente a todos. Otro Dernu fue infernal. Ha bajado aquí a dar estopa. Oh, y aquí hemos perdido ya un hermano de batalla. Como veis también por aquí, los orcos también están intentando atacarnos con todo. Parece que aquí también está bajando el Dread, pero ese Dread va a caer. Pero la base sigue resistiendo. Mientras por aquí ha caído el cuartel principal de los orcos. Este punto va a caer totalmente. No sé qué le queda a esta gente, la verdad. Otro hermano de batalla caído. Y nada, toca ir para adelante. Mientras por aquí, como dije, ha caído el Dread. Que por cierto, bueno, como no sé, como no he visto su muerte, no se ve su cuerpo. Bueno, el cuerpo desaparece, lo sé, qué coño. Pero mientras por aquí, seguimos avanzando y reventando más orcos. Otro hermano de batalla que cae, pero su sacrificio no será en vano. Es una pena que no se pueda otra vez poner los dibujos de los estandartes y todo eso, tío. Eso sí que me jodeo bastante. Luego, como veis, aquí tenemos una buenita escaramuza entre marines y orcos.
Caen Trenus por todos lados también, pero también caen un montonazo de orcos. Y como veis, otra cápsula de desembarco por parte de otro Dernut. Creo yo. Ahí está, Dernut Fuego Infernal también. Ah, pues eso no han caído esta gente, porque queda con la cabaña del soldado. Pero como veis también, los orcos están intentando atacarnos por la retaguardia. Pero su ataque también va a caer. Uno de los orcos por fin ha sido totalmente aniquilado. O uno de los clanes, mejor dicho, de los orcos ha sido totalmente aniquilado. Ese maldito... ¿cómo se llama ese tío? Un mototanque nos está dando bastante de claro de cabeza. Pero como veis, aquí la cosa está ya casi decidida. En este sitio, en este sector, mejor dicho, ¿no? Del planeta. Los orcos están intentando volver a construir por aquí. Mala idea. Se retiran ya, se repliegan. Saben que la derrota aquí es inminente. Mientras que en este lado... ¿solo eres uno? Che, tú, puta. No había fijado que tú solamente eras uno. El sargento sin escuadra. Querrá vengar a sus hermanos, digo yo. Bueno, los orcos están intentando volver a reconstruir esto. Mira, ¿cómo? ¿No habíamos reventado a esta gente? Vale, ya sí, por fin estamos poniendo ya más hombres. Mientras, por aquí seguimos avanzando hacia adelante. Y por aquí, ¿quién hay? Otro Dread. Fue infernal. ¡Hostia! Me han reventado esto, en serio. No me puto jodas. No me he dado cuenta. Bueno, porque todo modo tanque no me extraña. Pero... otro clan. Otra base de clan, mejor dicho. Parece que tiene ya las horas contadas. Porque se acerca todo el hueso del ejército de este capítulo. Y ese Drenus Fuego Infernal tiene unas cuantas cosas también que decir. Ahí está. Eliminados. Esos nobles orcos pues no van a poder tampoco hacer mucho. Y como veis, esta base es cuestión de tiempo que caiga sí o sí. Otros nobles que caen sin ningún sentido. Queda solamente esa cabaña de los soldados. Y si cae, la facción entera cae. Y justamente cae también otro exterminador veterano. Como veis, otro clan destruido. Solo ha caído, creo que, un exterminador en esta batalla. No, aquí también un sargento. También ha caído honorablemente. Rumbo ahora al último campamento de los orcos. Pero como veis también, aquí estamos intentando defendernos de esta gente. Pero como veis, las defensas ya están más que dispuestas. Y no tiene más remedio que intentar retirarse, si no quieren sufrir más bajas. El mecánico orco intenta hacer mucho daño, pero como veis también, la base también está muy bien protegida. Y no pueden hacer absolutamente nada. Ah, mira, aquí he hecho un baluarte, me doy cuenta. Pero como veis, empiezan a enviar refuerzos a este lado, pero dejan descuidado el otro lado, lo cual el grueso de ejército puede atacar tranquilamente esta base. Y aquí es donde se forma la última escaramuza que seguramente ocurra en este mapa. En el que también se cobrará bastantes muertes tanto de orcos, como por desgracia unas cuantas muertes de estos hermanos de batalla.
Y como no, tenemos que hacer un bonito bombardeo orbital. Para que los orcos sufran toda la ira de este capítulo. Bueno, y también me como un poni de fuego amigo, ¿por qué no? Y dicho esto, como veis, la última base de los orcos tiene también los días contados. No sin antes mover resistencia y caer más en manos de batalla. Pero esto ya está finiquitado. Más en manos de batalla cayendo. Porque los orcos están disparando con todo lo que tienen. Esta gente no se está haciendo, si está haciendo pellita o lo que sea, yo que sé. No tengo ni idea. Pero como veis ya, los orcos han sido totalmente aniquilados y expulsados de este planeta. La población local también ha sido asesinada, así que no se sabe si esta gente, este capítulo, seguirá quedándose acá. Aunque, bueno, estratégicamente puede que sea de utilidad. Pero ya no sé ni para reclutar, ni nada de eso. Posiblemente el Imperio pues haga como otras veces ha hecho, que básicamente es pues mandar colonos a este planeta si hay algo interesante aquí, lógicamente. A no ser que haya factorías, sea un mundo agrícola importante. No se sabe. No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que hoy el Imperio ha salido triunfando. Eso es cierto. Así que nada más, gente, eso es todo. Como he dicho, tengo otras dos partidas por ahí guardadas. La segunda es como una defensa, ¿vale? Si tenemos que hacer de trasfondo, sería como una defensa, ¿no? De la Guardia Imperial. Que tampoco puedo llamar a la Guardia Imperial Pretoriana. Pues me cago en la hostia, no puedo llamar nada Pretoriano. Malditos pitufos de los cojones. No me acuerdo cómo lo llamaré. No, mentira, creo que se llama Guardia de Pretoria. Eso sí que lo tengo, Pretoria, creo que tenía puesto. Aunque Pretoria es una ciudad sudafricana, me cago en la hostia también. Maldita sea. Lo descubrí cuando era pequeño. Y la última partida que tengo guardada, que se la hice ayer. Me encanta porque es básicamente una partida de una hora. De una jodida hora. Y es yo con los guerreros del caos, de esta gente. Que básicamente intento resistir la posición frente a dos guardias imperiales, uno de marines espaciales y una armada de batalla. Que, bueno, lo explicaré mejor, ¿vale? Sería eso, dos, yo y una guardia imperial corrompida, por así decirlo. La guardia imperial del planeta, lo que queda, más una armada de batalla y el capítulo de los lobos espaciales. Y un par de orcos que ya había ahí, que ya explicaré por qué estaban ahí ya. Y por qué estoy también, o por qué están esos marines espaciales del caos ahí. Y como he dicho, la segunda partida, que es la siguiente, sería la siguiente de estas, sería la de la defensa contra también los orcos. No me gusta poner ni Eldar, ni Tau, ni nada. Bueno, algún día tendré que poner Tau, qué coño. Algún día. Pero eso sí me lo pedís muchísimo. Hasta entonces nada más, gente, esto es todo. Mucho por verme, espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Venga, gente, hasta luego.